Oh, well, there's no doubt about that. Alex Grimaldo for Benfica. And they lead 1-0. Perrin was caught out by it. Well, if the forwards can't do it, ask a defender. Se te escucha, Pereiro. Estamos en el minuto 5 de partido. Allá va Roberto Carlos con mucha distancia. Intenta chutar a puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Le ha marcado un golazo Roberto Carlos, de los que sin duda va a pasar a la historia. Era muy difícil porque la distancia era tremenda. Arnau, que se queda de una sola pieza. Sensacional el golazo de Roberto Carlos. ¡Gol! En el uno contra uno ante Col. Vamos a ver a Luis Ndoulá. Será Juninho, el disparo de Juninho. ¡Al palo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Juninho! ¡Ha marcado Juninho! ¡Ha marcado Juninho! Parte la trayectoria, girar el gol pazzesco de Alexander Kolarov. Va a jugar Ronaldinho. La barrera, yo creo que no está a la distancia. Ronaldinho dispara. It's Beckham. Beckham, oh my word, he's completely fooled Arnau. And there is the second goal for Real Madrid. David Beckham has broken his free kick duck and it is Real Madrid. Di Maria. Oh, what a goal! That is sensational from Angel Di Maria. Goal-line technology for that one. That's something to do with a bit of team spirit, mightn't it? Now, here is Roberto Carlos to strike one. Oh, what a goal! Roberto Carlos with a trademark free kick. And with 19 minutes left in this game, there's renewed hope. Goes Ronaldo. Oh, what a screamer! He won it, he took it, and he scored it in style. Meter la cabeza. A puerta, directamente a puerta, ni cabeza ni nada. ¡Golazo de Juninho! Gol del Olympique de Lyon. Es impresionante este hombre. Ni cabeza, ni centro, ni más gaitas escocesas. Lo comentábamos que lo había intentado ya desde esa exposición alguna vez. Y alguna vez la ha conseguido y esta vez también, ¿no? Pues esto lo decíamos hace unos minutos. Iba por el 0-0 en Lyon, pero iba a esperar. Ahí va Hagi ya preparada la barrera, que se va adelantando poco a poco. Ahí va Hagi, disparo. ¡Gol de Hagi! Impresionante el trayazo de Chica Hagi al larguero, pegó abajo. Todavía Manolo debe estar pensando por dónde ha entrado porque no la ha visto. 0-2 el Real Madrid, minuto 29 de la primera parte. Ronaldinho! Oh, what a goal. Simply magnificent. Ring rusty. Don't you believe a word of it. They don't come much better than that, Jerry. El golpeo de Sneijder. Oh, ¡qué golazo, por favor! Mía. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de anotar Sneijder, el cuarto del Real Madrid! Por la escuadra ha entrado el golpeo del holandés. Llega el 4-1, su noveno gol en la liga. Y el disparo finalmente es de Márquez. Lanzamiento con la pierna derecha. ¡Qué golazo acaba de conseguir para el Barça! Es el 0-1. ¡Qué golazo de Márquez!
Pues sí, la verdad que ha sido un golazo, pero bueno, al principio ese lado debe de estar cubierto por el portero. Además, no era muy cercana, pero tampoco era muy lejana. Yo creo que ahí. Here is Juninho. Oh, magnificent. A little bit of extra Brazilian flair as Lyon really now begin to rub the noses of Nice into the ground. They gave him too many opportunities with set pieces around the penalty area. En el minuto 46, el disparo de Roberto Carlos y el golazo del Real Madrid, siempre con peligro también. Desde ahí algo tiene que pasar, pero se ha colado por la parte izquierda de la portería de Toni Prats, igualando el partido cuando estaba a punto de concluir la primera parte y para la alegría de los seguidores del Real Madrid que se han dado cita en el Villamarín. Coup franc de Juninho, et vite. Et l'ouverture du score pour Lyon, la machine à coup franc relancée, Juninho qui marque son troisième coup franc en 10 jours après Eindhoven. Beckham, cuidado ahí que la toca, Beckham la toca, oh. Al final, yeah. Gol, 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 gol. 9 minutos, momento de grande expectativa. Lá vai Ronaldinho a bater, golo! É do Brasil! Ronaldinho estava a tirar as medidas da bola. Bateu e ela foi para o fundo da baliza. Oliver Kahn nem se mexeu. É uma execução primorosa, primorosa. Aliás, Oliver Kahn, penso que estava mal colocado. Estava muito deslocado para o ângulo. From all sorts of positions. Ibrahimovic now with the free kick! Oh, it is absolutely sensational! In the space of a minute, Zlatan Ibrahimovic has turned this game on its head. It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Well, that was what was missing in Euro 96. That is quite incredible. That's a shoot about the goalkeeper's position and what he saw, but we can't deny the quality of the strike. Ronaldo to hit it. Oh, brilliant! Absolutely brilliant! We are witnessing an exhibition tonight. And Cristiano Ronaldo has provided one of the best moments so far. Pero bueno, incluso Xavi parece que puede ser. Ha hecho el talonamiento. Ronaldinho buscando el gol del Barça. Ha marcado el FC Barcelona. Ha marcado Ronaldinho. Golazo de falta. Sensacional en la ejecución, Ronaldinho. Vaya gol que acaba de anotar el Barça. 27, camino del 28 de la segunda parte. 4-2. Serginho's over it as well. But it has to be Pirlo. It is Pirlo, and it is absolutely brilliant. Oh, it is exactly what Andrea Pirlo is all around. Absolutely wonderful moment, appreciated by the Anfield crowd. Letting fly from distance is the newly arrived Juninho. And by his standards, that was close range. Is arguably the best taker of a free kick in European football right now. It's Beckham. It's a goal. Glorious. And the enjoyment on and off the field is there to be seen. It is Pereira. And it's a fantastic leveller for Manchester United. The young goalkeeper for Liverpool never even moved. 1-1. What a free kick we've just witnessed. Straight from the kickoff, Manchester United
que sin duda animan al brasileño a buscar la puerta, aunque Figo se le ve con ganas, pero no. Allá va Roberto, chuta Roberto, ¡gol! Carlos, y el top 10 de la próxima semana, los 10 mejores goles, ya nos lo han hecho.